Y le estamos dando seguimiento al tema de las capturas masivas y los allanamientos que se están realizando en diferentes departamentos de nuestro país. Pues le recordamos que usted puede sintonizar esta información en las diferentes emisiones aquí en TN23 y por supuesto estar pendiente también de detalles en las redes sociales. Queremos comunicarle que el presidente de la República, Jimmy Morales, está a punto de llegar a la zona 6 capitalina, en donde están siendo llevadas las personas capturadas hasta el momento, que le hemos comentado que son más de 40. Y nuestro compañero Julio Hernández se encuentra en dicho lugar para que sea él quien brinde detalles y también esas imágenes que debemos conocer de lo que sucede en la zona 6 capitalina. Adelante, Julio, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que observas hasta el momento? Claudia, en efecto, un movimiento bastante fuerte podemos observar nosotros acá en las instalaciones de la Policía Nacional Civil, específicamente en donde está el Club Social de la PNC. En este sector estamos a la espera de que llegue el presidente de la República, Jimmy Morales. Recordemos, este es un operativo histórico, un operativo a gran escala que se está realizando, el más grande en la historia de Guatemala, donde se busca capturar a más de 180 personas en este momento, todas vinculadas al tema del cobro de la extorsión. Ya pues hemos llevado varias imágenes respecto a esto y pues ustedes pueden ver en imágenes en vivo y en directo el movimiento que se observa en estos instantes en las afueras de el centro, que es un centro social, es un club de la Policía Nacional Civil, donde se están llevando a todas estas personas. Ya en breves instantes estará ingresando el presidente de la República, como ustedes han podido observar, una valla de parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario también que está en el lugar, todos los integrantes de la PNC están en este momento a espera de que llegue el presidente de la República, Jimmy Morales. Vamos a observar algunas imágenes previo a esto. Estamos observando pues imágenes de la valla que se está realizando para poder recibir al presidente de la República, Jimmy Morales, respecto pues a todo esto que se ha llevado a cabo, operativo histórico de parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, el cual se está realizando hoy acá. Ha habido bastante movimiento, ustedes pueden observar, desde muy temprano hemos estado acá, desde las 6 de la mañana transmitiendo las imágenes más importantes, lo más impactante de todo lo que se ha estado registrando desde muy temprano, porque es un operativo a gran escala, el más grande de la Policía Nacional Civil en la historia de Guatemala. Brevemente vamos a tratar de platicar con las autoridades del Ministerio de Gobernación. Ya se espera la llegada del presidente de la República, Jimmy Morales, y con esto pues seguramente le estará dando algunas palabras. Esperemos que nos proporcione algún momento para poder platicar con él. Mientras vamos a poder platicar con el ministro, ministro, un breve instante, se espera ya la llegada del presidente, pero ¿cómo va hasta el momento el operativo? ¿Hay más capturas, ministro, hasta este momento? El operativo continúa, va a seguir durante todo este día y el transcurso de la noche. Son más de 180 allanamientos que se están ejecutando, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Esperamos la llegada del presidente en cualquier momento de estos, a efecto de que venga a conocer aquí el centro de comando donde están las personas que representan al Sistema Nacional de Justicia, y como un escenario también de un Estado democrático donde vienen los sindicados a que se les imputen los hechos delictivos, y a ustedes como medios de comunicación para que sean testigos de ese esfuerzo y trasladen la información al pueblo de Guatemala. Gracias, ministro. ¿Es histórico este operativo que se realiza a gran escala, ministro? Es uno de los operativos más importantes que en Guatemala se han ejecutado. Definitivamente tres en este año de similar trascendencia. Estamos recuperando nuestro territorio. Guatemala es nuestra. Disculpe. Bueno, ya viene el presidente en este preciso instante, compañeros. En este momento estará pues ya prácticamente ingresando el presidente de la República, Jimmy Morales. Ustedes escucharon en este momento las palabras del ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Él pues nos indicaba precisamente que es uno de los operativos más grandes que se ha realizado a nivel de Guatemala. Ya en breves instantes estará ingresando Jimmy Morales, el presidente de la República, que estará llegando a este lugar para poder observar el Centro de Atención Judicial que se ha instalado acá en el Club de la Policía Nacional Civil en la zona 11. En estos instantes pues ya desciende el presidente de la República. Ustedes pueden observar imágenes en vivo y en directo desde este lugar. Estamos a breves instantes de poder escuchar al presidente para que él pues nos indique que y pueda observar, dar algún tipo de impresión de todo lo que se está realizando. El saludo uno principal de las autoridades en este momento. Vamos a escuchar algo, las palabras que se están dando a conocer en este momento. 60 capturas al momento.
183 elementos de desarrollo y todos los actores sin novedad. Asimismo está el Centro de Justicia, donde estamos recibiendo a los detenidos, identificándolos, confirmando la identificación, haciendo la prevención policial y llevando ante el juez, señor. Eso para continuar. Señor presidente, informa el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil que el operativo en contra de los grupos que se dedican a las extorsiones está en marcha. 183 allanamientos realizados, 60 órdenes de detención ejecutadas, que este es el centro de comando del sector justicia, donde se están imputando a las personas detenidas y en transcurso, sin ninguna novedad, el operativo. Se solicita autorización para continuar. Puede continuar. Señor ministro, señor presidente. Comisario Benito, mandemos contigo, por favor. Muy bien, señor subdirector. A la orden de usted, excelentísimo señor presidente. Oído, continuar. Presidente, bienvenido. Parte de lo que se ha registrado en este momento, la bienvenida al presidente de la República, Jimmy Morales, por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, también la Policía Nacional Civil. En estos momentos escuchábamos palabras del ministro de Gobernación y pues ya en este momento está ingresando el presidente al interior. Vamos a tratar de escuchar las declaraciones de las dos autoridades, tanto el Ministerio de Gobernación como el presidente de la República. El espacio en general donde están todas las instituciones, podríamos hacer un recorrido para que usted lo vea y posteriormente acudir a un lugar donde, si quiere usted responder preguntas, o de una vez vamos al centro de comando. Permiso, por favor. Vamos a ingresar en este momento, están ingresando las autoridades, tanto del Ministerio de Gobernación, Francisco Rivas, como también el presidente de la República, Jimmy Morales, al interior del Centro de Atención Judicial. En este momento ustedes pueden observar al presidente, escuchemos. Felicitaciones por esta representación femenina. Izquierda. Después les vamos a informar. Pues ha indicado él que estará dando declaraciones respecto a esto que está ejecutando en este lugar. Ejecutando en este lugar de parte de ustedes, agentes de la SAD. En este momento, ¿qué está pasando? Por favor, y nos estamos haciendo nuestro trabajo en este preciso instante. Nosotros estamos acá realizando este trabajo, llevando las imágenes. ¿Ha podido ustedes observar el ingreso del presidente de la República, Jimmy Morales, hasta un área donde se estará en este momento dando a conocer el operativo que se está realizando en este instante? Sin embargo, pues algunos agentes de las SAAS han intentado agredirnos a los medios de comunicación que estamos en este lugar. Estamos nosotros acá tratando de dar a conocer la información, solamente tratando de acercarnos al presidente de la República. Y pues, ustedes han escuchado en este instante, ha ingresado el presidente Jimmy Morales a un área restringida donde estará recibiendo ya información de parte de el Ministerio de Gobernación. Fue un momento bastante intenso en el que ingresa el presidente. Estamos tratando de escuchar un poco de lo que estarán dando a conocer acá las autoridades. Bueno, ya nos han indicado que en estos instantes el presidente estará en una charla con el Ministro de Gobernación, también en las autoridades de la Policía Nacional Civil, su director general de investigación criminal, Estu Velasco. Varias personas están en el interior de este lugar. Vamos a tratar de enfocar un poco para poder observar qué es lo que está pasando de este lado. En este lugar pues ya están las autoridades hablando sobre las 60 órdenes de captura que ya se han emitido. Hay varios allanamientos que continúan en este instante. Se continúa con el operativo, por supuesto se espera que esto continúe hasta horas de la noche, porque es un gran escala, como lo vimos a conocer. Ustedes escuchaban en las palabras del presidente Jimmy Morales el agradecimiento a la fuerza policial femenina. Él decía que le agradecía a las mujeres por la representación que tenía en la Policía Nacional Civil en el tema de las fuerzas de seguridad, y también pues el tema del agradecimiento a las diferentes autoridades que han estado trabajando, diferentes cuerpos de tanto de detención como la PNC, ¿verdad? Y el caso de penitenciario que ha llegado hasta este lugar. Es el movimiento que se puede observar en este momento, compañeros. En breves instantes pues nos están dando a conocer más información las autoridades. Se espera que el presidente Jimmy Morales nos dé algunas declaraciones sobre sus impresiones ante este operativo a gran escala que se está llevando a cabo en la zona 6 capitalina, donde se está recibiendo a todos los detenidos, pero es un operativo que se lleva a cabo a nivel nacional. De momento pues son las imágenes que podemos compartirles. Claudia, si hubiera una pregunta ya en el estudio.
Agradecemos toda esta información que tú nos has proporcionado, Julio Hernández, quien se encuentra ahí en la zona 6 capitalina, en donde usted ya pudo haber observado y conocido que el presidente de la República, Jimmy Morales, ha llegado para poder pronunciarse al respecto de esos allanamientos masivos denominados Guate es Nuestra. Julio Hernández, si aún nos escuchas, también tenemos conocimiento que varios privados de libertad fueron notificados por graves delitos, porque tenemos conocimiento que también desde las cárceles, pues ellos emiten este tema tan complicado que es la extorsiones y emiten esas llamadas, y pues ellos organizan todo este flagelo tan complicado para nuestro país. ¿Qué información tienes tú acerca de las notificaciones para los privados de libertad? Así es, Claudia, en efecto hay otras personas que han sido notificadas en estos momentos que están guardando prisión. Esas personas pues ya se les estará sindicando otro nuevo delito, en otro nuevo caso, que es este, el que hoy se operativiza, la operación denominada Guate es Nuestra. Esta forma es como pues ya en breve se estará operativizando. Bueno, hoy se conoce que han habido ya varias capturas y también varias personas que han sido notificadas en centros de detención. Justo en este instante está ingresando una mujer más. Recordemos, una cantidad bastante grande de personas que han venido hasta este lugar detenidas por el tema de esta operación, esta operación denominada Guate es Nuestra. Por esto es de que pues ya están en este lugar llegando algunas personas. Sí, hay varias personas notificadas. En breve estaremos comunicándoles la cantidad de personas que han sido notificadas, porque estamos a la espera ya de una respuesta, una información de parte de la presidencia, también el presidente de la República y de las autoridades del Ministerio de Gobernación, que están en este lugar realizando este monitoreo, observando qué es lo que está pasando. Pero sí hay varias personas que han sido notificadas. De momento no tenemos el número exacto. Ya en breve le estaremos dando a conocer cuántas personas van notificadas en los diferentes centros de detención. Agradecemos esta respuesta y este reporte tan completo de nuestro compañero Julio Hernández. Queremos comentarle que hace 20 minutos la Policía Nacional Civil ha comentado que son 48 personas detenidas hasta el momento, porque estos operativos continúan en desarrollo y, como ha comentado nuestro compañero Julio Hernández, posiblemente se amplíen hasta horas de la noche. Le recordamos que están siendo realizados en Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén, San Marcos y Quiché. El objetivo es erradicar la extorsión en nuestro país. Guate es Nuestra se basa en investigación policial, denuncias ciudadanas y también acciones concretas. Las denuncias son muy importantes y usted puede realizarlas al teléfono 110, 1561 y 1577. Más de 40 personas detenidas, 48 específicamente hasta el momento, implicados en extorsión, presuntos integrantes del barrio 18. También hay menores de edad y varias personas de sexo femenino capturadas hasta el momento. Son las 10 de la mañana con 9 minutos y a esta hora de la mañana aquí en TN 23 se integra nuestra compañera Odili Pineda para juntas mantenerle a usted muy bien informado. Bueno,